fotografías de los billetes han sido autorizadas por la Secretaría del Tesoro. Esta película ha sido realizada con la ayuda del Departamento del Tesoro y del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Estos billetes son falsos. Las falsificaciones empezaron casi al mismo tiempo de aparecer el dinero en el mundo. Y continúan desde entonces. Y existen en la actualidad, aunque van disminuyendo paulatinamente. La causa de esta disminución es la eficacia de los distintos servicios secretos de todo el mundo. En el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el servicio secreto está formado por hombres inteligentes y preparados que trabajan silenciosamente, en el anonimato y con la mayor efectividad. Gracias a su constante vigilancia, es casi imposible que un falsificador actúe durante mucho tiempo sin ser detenido. Muchas veces hay que emplear la violencia. Otras, las detenciones se efectúan pacíficamente. Pocas veces fracasan. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de esta gran organización, existió un falsificador que burló al servicio secreto durante mucho más tiempo que cualquier otro en toda su historia. Se le conocía como el caso 880. Al ir pasando los años, se convirtió en el caso más antiguo sin resolver, y empezaron a considerar al falsificador con un cierto respeto, y como tributo a su inteligencia le llamaron Mr. 880. La responsabilidad de su detención recayó sobre el más activo de los diversos departamentos del servicio secreto del país, el de Nueva York. Las actuaciones del 880 no tenían el sello de los profesionales, y en el departamento todos estaban desconcertados. Y encima las falsificaciones de los billetes eran ridículamente burdas. Si fuese usted un comerciante, aceptaría este billete como bueno. Tendría que estar ciega. A veces, cuando ya no podían más, llamaban a un resuelve problemas, es decir, a un agente de otro departamento. En esta ocasión llamaron a Steve Buchanan, de la oficina de Los Ángeles. Unos 50 dólares mensuales. No es un hombre avaricioso. Por eso es difícil de atrapar. Solamente hace billetes de un dólar. La gente no se fija demasiado en los billetes de un dólar. Opino que es un aficionado. Papel normal y tinta que se puede conseguir en cualquier tienda. Nah, fíjate bien. Esto es ridículo. Llevamos 10 años buscando al que lo hizo y nuestra sección ha detenido y condenado a 1.385 falsificadores. Hemos deshecho algunas de las peores bandas. No es necesario que te justifiques, Ted. Creo que solo trato de justificarme. O al menos lo intento. Estoy seguro de que habéis trabajado mucho y ya no hay ninguna pista que seguir. ¿Por qué piensas que yo puedo dar con él? Yo no. La idea la sugirió Washington. ¿Washington? Sí. El jefe opina que estamos estancados. Cree que hace falta un cerebro nuevo. Alguien que lo vea desde otro ángulo. Y te nombró a ti. Bueno, después de 4 meses en informes, esto puede ser una distracción. Creo que no lo será. Si quieres dejarlo, creo que lo podré arreglar. Concédeme un par de días, a ver si consigo algo. Un par de días, ¿eh? Nosotros llevamos trabajando en este caso 10 años. Sí, ya lo sé. ¿Qué? Que tengas mucha suerte. Le ruego me perdone, señora. Ya sé que está usted muy ocupada, pero la verdad es que me gustaría empezar desde el principio. ¿Por casualidad recuerda usted quién pudo haber sido? Ya hace 10 años de eso. ¿Quiere decirme cómo no sabe quién es? No. Lo siento mucho, señor. 10 años. Oiga, ¿qué estuvieron ustedes haciendo durante todo ese tiempo? Le aseguro una cosa, a mí no me vuelven a engañar. No, señor, a mí no. Ahora ya soy un experto en billetes. Los conozco todos. ¿Cómo es el de 10 dólares? ¿10 dólares? Hombre, eso es fácil. Hay un presidente o algo así. Vamos a ver, los aseguro. Ya, lea esto. Explica cómo reconocer los billetes falsos. Buenos días, Gus. Hola, Skipper. Lo de siempre, ¿eh? Aquí tienes, Skipper, y la vuelta. Gracias.
¿Has visto esto? ¿Qué es eso? Una rueca en miniatura. No parece nada práctica. Pero es bonita, ¿no? Adiós, Skipper. ¿Se fijó en ese billete? Vamos, Skipper es un amigo mío. Es bueno. Cuidado. Hola, Skipper. ¿Qué tal va la chatarra? ¿Chatarra? ¿Qué es eso de chatarra? Yo solo me dedico a las antigüedades. Ya voy. Oh, Skipper, pase. Para su chimenea. Es preciosa. Mi abuela tenía una exacta. Pero de tamaño natural. ¿Cuánto cuesta? $3. ¿$3? Seguro que vale mucho más. ¿Cuánto le ha costado? A mí, pues un agradable paseo, una charla con Rossi y $2 en efectivo. Bien, es una inversión. Aquí tiene $5, quédeselos. Skipper, ¿está bien aquí? Un poco sola. Le dije a Rossi que me buscara la pareja. Vaya, es ya muy tarde. Skipper. Gracias. Sí, siempre se la deja usted abierta. Gracias, Maggie. ¿Cómo estás, por favor? Buenos días, Skipper. Vaya, qué sorpresa. Pero si es Doc Duff, me alegro de verle. Me debe todavía $20 y he venido a cobrar. ¿$20? Sí, no me diga que no se acuerda, Skipper. Quedó en pagármelos esta semana. Sí, claro que sí, señor Duffy. Se los pagaré, se lo aseguro. Estate quieto, por favor. $20. Sí, $20. Oh, bueno, no se enfade. ¿Qué te parece? Bien. Vamos a ver qué tengo por aquí. Seguro que encontraré algo. Anda, vete, por favor. Vete. Se llama, por favor. Es algo muy curioso. Me porté cortésmente con él. Y ahora solo obedece si se le piden las cosas, por favor. Caramba. Creo que me he gastado ese dinero. Oh, sí. Tenga, $5 a cuenta. Le daré el resto. No quiero cinco, quiero los 20 que me debe. Pues lo siento, pero ahora no tengo nada más, señor Duff. ¿Por qué no vende toda esta chatarra y paga sus deudas? No puedo hacerlo. Son viejos amigos. No se preocupe. Le pagaré dentro de un par de días. Le doy mi palabra de que en un par de días... Me dio su palabra la última vez. Y me contó una historia fantástica de que le iba a dar dinero un primo rico, no sé quién. No es una historia fantástica. Pero verá, yo prefiero no recurrir al primo Henry si no es necesario. Pues ahora lo es. Y óigame bien, Skipper. Si no me da ese dinero mañana, hablaré con mi abogado.
Vaya, es una lástima. No creí que tuviera tanta prisa. Bueno, tendremos que recurrir al primo Henry. Vamos. Kimbringhais. Norbert. Bueno, hasta ahora va muy bien. El metro pasa por aquí. ¿Entregaron de esos billetes en el metro? Sí, señor. Aquí tenemos otro. Estoy seguro de que sigue viviendo en el mismo barrio. Cuando fue hasta Tailandia dejó un billete allí. La semana pasada estuvo en... Flatbush. Y encontramos otro de esos billetes en Brooklyn. Vaya, eso está muy bien. La serie siguiente. Tad, ¿por qué no ahorras un disgusto al muchacho? Quiere ir a buscar las fieras a su propia guarida. Creo que es una buena idea. Ah, va a desperdiciar su enorme talento. Otro 880. En una parada de taxis en Washington Square. El conductor sabe exactamente quién se lo entregó. Lo sabe, ¿eh? Me parece que la fiera sigue a una IMAC. Ponga todo eso en los archivos. ¿Quieres ayuda? Sí, no me vendría mal. Mac, vete con él. Vamos, muchacho, con tu cerebro y mi suerte esto está resuelto. Por favor, Tad, he dedicado todo un año de mi vida a buscar... Lo comprobé en la casa. Ese es su nombre, Ann Winslow. Ann Winslow. Sí. Ahí está. Mac. ¿Quiere un taxi? Vaya usted, hazlo. ¿Y si me larga otro falso? Ese corre por mi cuenta. Oiga, ya he perdido un dólar. No se preocupe, suba. ¿Está libre? Sí. Le di un dólar al taxista, un dólar. Mira, ahí vienen. Enséñeme ese billete. El que acaban de darle, quiero verlo. Este billete es falso. ¿Es que no sabe distinguirlo? Le daré un recibo. Las monedas falsas huelen. No hace falta morderlas.
Tenga. Carlos. Hola. Tengo mucha prisa. Bien. Perdón. De nada. ¿Ha visto algo? Mire, ahí viene. Ya lo terminé, señor Bedito. ¿Ah, sí? Estuve escribiendo toda la noche. Le he dicho a Carlos que corría prisa. Muy bien, Ann. ¿Dónde? ¿Dónde está Jack? No ha llegado aún. Ya es muy tarde. Prenant la parole, je tiens d'abord à souligner que je suis en parfait accord avec les déclarations que vient de faire mon honorable collègue. Et maintenant qu'on m'a demandé ce qu'il faut penser des problèmes d'une Europe à unifier, j'ajouterai que ces problèmes ne peuvent certainement pas être minimisés et ne doivent pas non plus être aggravés par une présentation erronée des faits et des faits. ¿Tiene la bondad de dejar el sitio a estos señores? Sí. Réduire un esprit minimum de manière à aboutir à cette réalité. Une Europe. Aquí tienen los auriculares. Lo están traduciendo. Debes admitir, citoyen moyen de n'importe quel pays d'Europe, de voyager librement pour gagner sa vie comme il l'entend, quand il le veut et comme il le veut. Et j'ai besoin de rappeler qu'il apporte peu d'années encore les états de la liberté, dont nous sommes si près, représentés encore plus que les symboles même de la liberté. Si esa chica es 880, debió empezar sus falsificaciones cuando era una niña. Sería una niña prodigio. ¿Quién nos asegura que sea 880? Lo que sí puede ser es que ella nos lleve hasta él. Ah, ¿tú crees? Tenemos dos caminos. O la seguimos o cultivamos su amistad. Y tú prefieres lo segundo, ¿eh? Ah, claro. Ahí está. Un cóctel. El premio que hoy se merece un caballero andante. Pobre Sir Lancelot. ¿Ha
Al menos tómeselo despacio, por favor. Yo no quisiera parecerle desagradecida, pero podría haber resuelto el problema por mí misma. Quizás hubiera empleado más tiempo. Puede que sí. ¿Cómo se llama? Anne Winslow. Nunca pensé dónde podía llevar una situación así. Yo puedo decírselo. Gracias, prefiero llevarme una sorpresa. ¿Qué hace usted? ¿Algo especial? ¿Especial? Quiero decir que si trabaja en algo... Soy traductora de francés en las Naciones Unidas. Le aseguro que es la primera vez que me pasa algo así desde que estoy en Nueva York. Y la verdad, ya empezaba a preocuparme. Es que nunca le han silbado al pasar. Sí, pero no es lo mismo. Eso es demasiado impersonal. Ya comprendo. Claro que me han silbado. Y le confieso que yo también he silbado algunas veces. De una forma discreta, por supuesto. ¿Cómo se llama? Buchanan. Steve Buchanan. ¿Es usted alguien especial? Alguien dispuesto a ganar un dólar, como sea. ¿Y quién no? Bueno, no quería decir eso. Ganar un dólar, como sea, supone falta de honradez. ¿No es así? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Su forma de mirarme. Perdone, es una costumbre que adquirí en Nueva York. Miro fijamente a los ojos porque creo que así me resultan más familiares las personas. Veo a demasiados desconocidos. En un pueblo pequeño, cada cara se asocia siempre con alguien. Está grabada dentro de una misma. Aquí hay millones de seres mezclados unos con otros. Todos los días saludo a una cara conocida que jamás había visto antes. Seguro que si toma otra copa, todo le resultará perfectamente claro. No, puede que no vea nada. Cuando antes me estaba mirando, ¿sabe lo que esperaba? ¿Qué? Que silbara. De una forma diferente, claro. ¿Qué? ¿Le apetece otra copa? Me parece que sí, gracias. Estupendo. Las cosas se ponen bien para Sir Lancelot. ¿Sí? Sí, sí. Y entre baile y baile tocan dulcemente el violín junto a la mesa. ¿Le gustaría? Mucho. Aquí es. Mañana a las 7:30. Adiós. Buenas noches. Carlos. He visto la causa del retraso y quedas perdonada. Lo siento, se me olvidó. ¿Te he hecho esperar mucho? Más de una hora, pero no importa. Lo lamento. Es un amigo mío. Nos encontramos por casualidad. Ese amigo tuyo se encuentra con mucha gente al cabo del día. Aquí tienes, con 3 copias. Esta mañana estuvo a punto de derribarme. ¿El señor Buchanan? Me empujó y pensé que fue a propósito. Pero ahora comprendo que tenía prisa por alcanzarte, y es lógico. ¿Cuándo fue eso? Esta mañana, en el vestíbulo. Poco después de separarme de ti. ¿Esta mañana? Voló como un avión hacia la salida. Y según parece, te alcanzó. Buenas noches. Le ruego que me perdone. Estuve aquí ayer. Ah, sí, sí, la recuerdo. Tenía curiosidad por saber qué ocurrió cuando el policía... Nada, no le detuvo. Pertenecía al Departamento del Tesoro. ¿Al Departamento del Tesoro? Sí, agente del servicio secreto. Enseñó su carné al policía y se fue. Me pareció que su comportamiento resultaba extraño. Gracias, muchas gracias. De nada. Adiós. Adiós. Departamento del Tesoro. Servicio secreto. 29100. Señor Beddington. Steve Buchanan. Sí, por favor. Quiero hablar con usted. ¿Quiere llevar esto al 44, por favor? No hablo, Buchanan. Oiga. Oiga. Dígales que lo devuelvan enseguida. Sí, señor. Señor Beddington.
Cuando solicité este empleo, no pidió informes de mí. Pues claro que sí, ¿por qué? Entonces, ¿por qué el Servicio Secreto de los Estados Unidos está vigilándome? No lo sé, pero no creo que sea por su trabajo. Ayer conocí a un hombre y acabo de enterarme que pertenece al Servicio Secreto. Los hombres del Servicio Secreto protegen al presidente y persiguen a los falsificadores. Y estoy seguro de que usted no es el presidente. ¿Entonces cree que soy una falsificadora? A lo mejor le dieron un billete falso y usted se lo dio a otra persona y esta puede haberla denunciado. Eso le pasó a un amigo mío. Le vigilaron unos días, comprobaron que era inocente y le dejaron en paz. Nunca volví a saber de ellos. A usted probablemente le pasará lo mismo. Gracias. Es un hombre muy atractivo. No me gustaría que se olvidara de mí tan pronto. Falsificaciones desde 1860. Moneda falsa, falso, papel amañado. Adelante. La puerta está abierta. Hola. ¿Se acuerda de mí? Usted es el hombre a quien silban las mujeres. Hoy ha sido un mal día, nada. Buenas noches. Maravillosa, realmente maravillosa. Gracias, ya estoy casi lista. Está usted en su casa. Un momento, por favor. Muy bien. Llegó el paquete, pero la calidad es inferior. Puede decirle a su amigo el... Ya estoy lista. ¿Nos vamos? Sí. Hasta la muerte, cual si fueres mi propia sangre. Yo siempre seré tu caballero. Eso le dijo Lancelot a Ellen. ¿A quién? A una chica que encontró. ¿Ah, sí? Caramba, es verdad. Pasé varias horas intentando acordarme de ello. Solamente puedo recordar las dos primeras líneas de cada narración. Me encantan las narraciones. Sir Lancelot era un caballero de gran valor y todas sus amiguitas bailaban con ardor. Si es una insinuación, intentaré imitarlas. Me parece una idea estupenda, aunque a mí me gusta mucho cómo baila usted. ¿Son de los buenos? ¿Qué? No pensará que son billetes falsos. Yo al menos pago con ellos. ¿No queda más vino? ¿Pedimos otra botella? Perdonen,
¿Desean ustedes que toquemos algo especial? Gracias por venir a preguntármelo, es usted muy amable. ¿Conoce usted una canción muy romántica que se llama Estréchame? Claro que sí, señora. Bien. ¿Le gusta esa canción? Sí, sí, es un título que me encanta. ¿Lo está pasando bien? Me alegro mucho. Camarero. ¿Me permite que llame por teléfono? Claro que sí. ¿Me permite que vaya a arreglarme un poco? Claro que sí. Es la tercera vez que han tocado Estréchame esperando a que nosotros bailemos. Muy bien, si es en nuestro honor. ¿Cómo averiguó quién era yo? Me lo dijo usted mismo. Steve Buchanan, ¿no es eso? Dinero falso. Es como una flecha que me apunta. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? No lo entiendo. Estuvo usted leyendo un libro que sacó esta mañana de la biblioteca. Procede del Banco de Michigan. Es de curso legal. Ha intentado parecer culpable. ¿Por qué? Usted sospechaba que yo era una falsificadora. Y pensé en darle motivos para ello. Pues no tuvo usted mucho éxito. Supongo que me detendrá por haberme burlado de la ley. ¿Lo ha hecho? ¿Nos vamos ya? ¿O terminamos el baile? El que manda soy yo. De momento está usted bajo vigilancia como sospechosa. Usted dio dos billetes falsos. ¿De dónde los sacó? ¿Me descarta ya como sospechosa? Nunca descarto a nadie. Digamos que fueron a parar a sus manos accidentalmente. ¿Cómo? No lo sé. Piensa en la semana pasada. ¿Qué hizo? ¿A dónde fue? Vamos a ver. Normalmente voy en el metro, aunque a veces estoy cansada y cojo un taxi. Suelo almorzar en la cafetería y tomo el té en el bar. Dos veces a la semana voy de compras al centro y a una librería de la avenida Madison. Los viernes tengo hora en la peluquería y los martes... Lo que quiero es que recuerde dónde cambió billetes de $1. No tengo ni la menor idea, de verdad. Están tocando para nosotros. Lo siento muchísimo, Steve. Pero la verdad no lo recuerdo. Durante 10 años ha seguido las mismas normas, exactamente las mismas. Va de un lado para otro de forma regular. Lo vas a ver. Flatbush fue su última parada. La siguiente será Borough Park, luego Bay Ridge y después Benson. ¿Qué me dices de la chica? ¿Terminaste con ella? Está bajo vigilancia. Ayer por la tarde fui a Borough Park y la primera parada es la de la avenida Western. Se necesitarían 30 hombres para cubrir esa zona. No creo que sea necesario. Sabemos que actúa bajo normas determinadas. Siente predilección por ciertos lugares. Parece ser que le gustan las tiendas de comestibles, los supermercados, los bares, los estancos. Estos últimos son los de mayor porcentaje. Yo he elegido 4 sitios en Borough Park. Mira. ¿Y cuándo va a ir por allá? No lo sé. ¿Y qué hacemos? ¿Esperamos rezando hasta que aparezca? ¿Qué remedio? Bueno, he tenido trabajos en los que ha hecho falta paciencia. Está bien, este ya... está bien. Si alguno de vosotros tiene algo mejor, que lo diga. Mira, no sabemos nada sobre 880 ni nunca lo sabremos. Continúa, Steve. Sé que es una posibilidad muy remota, Mac. Pero sería una pena desperdiciar todo lo que hemos hecho, ¿no te parece? Háblale de Coney Island. Coney Island. Hemos averiguado que todos los años, y precisamente siempre el mismo domingo de cada mes, va a Coney Island. Vamos a ver, le gustan la noria, la casa de la risa y el látigo. De modo, amigos, que el próximo domingo, si aún no le hemos cogido, iremos todos a Coney Island. ¡Qué bonito! Ahora sigamos hablando de Borough Park. Ya advertí a los cajeros, pero ellos apenas se fijan en los billetes de $1. Por lo tanto, debemos tener los ojos bien abiertos. Ya sabéis cómo son. Suelen salir rápidamente sin contar la vuelta siquiera. O bien, cogen unas cuantas monedas, pero no se quedan a comer. Me parece que con un poco de suerte que tengamos, conseguiremos cogerlo.
No hay tipos sospechosos, ¿eh? Solamente hambrientos. Esa no sirve de mucho. Durante la primera hora examinó cuidadosamente todos los billetes y luego... Mírala. Todas son iguales. Creo que aquí no hay nada que hacer, Mac. Yo sí, estoy haciendo una investigación. A lo largo de una jornada de 8 horas, esa muchacha maneja 18.740 monedas de níquel. ¿Qué te parece? Te veré después. Cambio, por favor. ¿La ve? Nunca se equivoca. Y es rápida como el rayo. Debería fijarse bien en ella. Mousy. Ya no me dedico a eso, señor McIntyre. De verdad que no. Ven acá. Enséñame el último billete que le dieron. Este es de 5. ¿Estás segura de que es este? Sí, claro que sí. Ella me dio 4 de 1 y el resto en monedas. Aquí los tiene, ¿eh? Sí, ya me acuerdo de él. Mousy, ¿por qué corrías tanto? Has venido aquí para comer, ¿no? Es que me pongo nervioso cuando le veo a usted, señor McIntyre. Está bien, Mousy. Mousy. Es falso. Y es uno de los que ella me dio. Me pone usted tan nervioso. Engañarme a mí con un billete falso. El que se dedica a pasarlos no estará ya por aquí. ¿Verdad, señor McIntyre? Voy al estanco. Bien. Oiga, yo no perderé ese dólar, ¿verdad? Ahora ya sabes lo que se siente, Mousy. Oh, ¡ay, qué bonitos perros! Sí, es un 880, desde luego. Lo pasaron delante de mis narices. Antes de llegar Mousy, alguien le dio el billete a la cajera. ¿Recuerdas quién fue? Al único a quien recuerdo es un viejo. No, no, no pudo ser. Contó tanto las monedas que las desgastó. ¿Seguro? Sí. ¿Cómo se iba a quedar esperando allí? Avisa a los otros y procura tener los ojos bien abiertos. Te felicito, Steve. Creí que estabas en las nubes. Es la vez que hemos estado más cerca. Y muy pronto caerá en nuestras manos, Mac. Bueno, amiguitos, eso está bien. Eso está bien. Hasta la vista. Hasta la vista. ¡Por allí, ven! ¡Dale prisa! ¿Quieres ver el desfile?
Sí. Yo también. Anda, vamos, vamos de prisa. ¡Pisa! Pobre 880, ha escapado de sus garras en Borough Park, pero estoy convencida de que ya está condenado. Tengo la sensación de que usted es de los que insisten y siguen hasta que... Creo que ya lo tengo. ¿El qué? El resto de la historia, escuche. Había un caballero de gran valor y sus amiguitas decían que bailaba con mucho ardor. Pero su armadura tenía orín y cuando él daba vueltas, perdía siempre el calcetín. Estupendo. Ha seguido insistiendo hasta que por fin lo consiguió. No cede. ¿Cómo haré con esos billetes? Ahora sé muchas cosas sobre falsificaciones. He leído todos esos libros más de una vez. A propósito, todavía no me ha dicho cómo averiguó quién era yo. Muy sencillo. La dueña de la tienda de arte es amiga mía. Qué casualidad, ¿verdad? Uh-huh. Antiguamente, a los falsificadores los ajusticiaban. ¿No lo sabía usted? Pues hacían muy bien. Y le hubiera gustado vivir entonces, ¿no? Ahora estamos más civilizados. ¿Qué va usted a hacer mañana? Iré al zoológico con Skipper y unos críos. ¿Skipper? Ah, sí, ese viejo tan simpático. Prometí que iría con él. Es una lástima. Yo tengo que ir a Coney Island, por razones de trabajo. Por ese 880. Pensé que quizá... Oiga, ¿no cree que Skipper vendría con los críos si yo les invitara? Estoy segura de que sí, le encantaría. Y a los niños también. Y a mí. Si queremos ver esa película, tenemos que irnos. Qué barbaridad, la cantidad de dinero que circula. Oli ha encontrado dos monedas mexicanas. ¿Has detenido a alguien? Un niño de 6 años con la nariz llena de pecas. Voy a ver lo que dice George. Adelante, señora, adelante. No tiene por qué avergonzarse. Vamos, acérquese. Quien duda está perdido. Engañen al experto y ganen un premio. No esté tan segura, señora, no esté tan segura. Solamente cuesta 25 centavos, la cuarta parte de un dólar. Eso es un farsante, amigo. Amañan el peso. Un momento, señor. ¿Dice usted que soy un farsante? ¿Dice que amaño el peso? Pues ahora verá usted lo que hago. Yo no tocaré la báscula y, por supuesto, no tocaré a esta encantadora dama. Sin embargo, le digo que esta criatura celestial pesa 112 libras y media. Muy bien, señorita, adelante, siéntese, póngase cómoda. Esto no hace daño. Vamos a ver. ¡115 libras! ¿Qué les decía, señores? Indudablemente tiene encantos ocultos. Está bien, son 25 centavos, señor. La cuarta parte de un dólar. Aquí tiene su vuelta, señor. ¿Quién es el siguiente? Vaya negocio, ¿eh? Negocios limpios, señor, negocios limpios. ¿Quién es el siguiente? ¿Quién? Ah, esta encantadora damita. Adelante, nena, sube aquí. Oye, ven, mira. Ahora quieren ir a la noria. Bueno, pues a la noria. ¡Hala! Vamos, vamos. ¿Qué le decía yo, señora? ¡Ay, qué poca fe! Solamente por 25 centavos, la cuarta parte de un dólar. Muchas gracias, señora. Apartaos, niños. Dejadme pasar, gracias. Muchas gracias, señora. Dejadme pasar, enseguida vuelvo con ustedes. Señor, ¿quiere venir conmigo? Son 25 centavos, la cuarta parte de un dólar. Solamente la cuarta parte de un dólar. Sí, señor, enseguida tiene usted su vuelta. Adivino el peso solamente con mirar. Bueno, lo de Coney Island falló. Ojalá tengamos más suerte en Bay Ridge. Este hilo de Barodi es más urgente. Voy a tener que destinar este caso a Georgie y a Oli. ¿Está bien? Matt puede seguir trabajando contigo. Te admira mucho, Steve. Cuando estés harto de este caso, cuando quieras abandonarlo... ¿Abandonarlo? ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo pendiente. Cosas mucho más importantes que estas. Un ciudadano de Coney Island nos ha traído muy enfadado este 880. Y puede darnos una descripción de quién se lo dio. Lo siento, Tad, no abandono este caso. Salgo a tomar un bocadillo, empiezo a contar el dinero y me encuentro con esta porquería. Pero con la rapidez del rayo recordé quién era.
Este sinvergüenza, y a mí me llamó farsante. Aquí lo tienen. Iba con una chica y le dijo a ella que yo... Si es este individuo, ya está detenido. Gracias por haber hecho la denuncia. Es un hombre muy peligroso. Llevo 20 años en el negocio. Aunque sigues con el caso, Sí. Él estuvo allí, Tad, estuvo allí. En Borough Park y en Coney Island, como estaba previsto. Ahora sabemos que la pista es buena. Le vamos pisando los talones. Su próxima actuación será en Bay Ridge. Si no le atrapamos en Bay Ridge, será en Benson Harris. Si no es... Tú y Matt podréis... Sí, sí, yo me encargaré de ello. Hablaré con los cajeros. Y lo que les diga esta vez no lo olvidarán nunca. ¿Dónde están esas tarjetas? Mira, aviso. Dólar falso. ¿Cómo identificarlo? Se colocará en todas las cajas registradoras. Por favor, venga, date prisa. Sí, ahora voy. Gracias. Y la ciudad de Nueva York. Los accesos estarán abiertos hasta las 12. Hola, Mari. Espera un momento. Está bien. Domingos. Muchas gracias. Tiene usted buena vista. Gracias. Buenos días. Vamos a ver. 25 centavos más. Un momento. Mira, falsificaciones. ¿Cómo descubrirlas? Son de billetes de un dólar. 25 centavos. Gracias, Mari. Vamos. Oh, esto es suyo. Un momento, señor. Gracias. Oiga, un momento, señor. Oiga, ven acá, Joe. Ven acá, rápido. ¿Qué pasa? Mira, un dólar falso. Hola, Skipper. Adiós, Henry. ¿Estás seguro de que no quieres beber algo? No, gracias. Nunca me imaginé que se tratara de un anciano. Ya solo es cuestión de tiempo. ¿A dónde vamos a ir esta noche? Estoy seguro de que ese hombre vive en este barrio. Lo probable es que aquí te dieran a ti esos dos billetes. Es que no descansas nunca. Ese viejo, ¿cómo se llama? Kimmel, el de la papelería. ¿Sabes algo de él? Nada, salvo que es una persona agradable. Sospechas de todo el mundo, ¿verdad? De casi todo. Muy cerca de aquí hay un asilo de ancianos. ¿Por qué no vas allí? Ya estuve. No es posible. A veces me pregunto por qué salgo contigo. Hola, por favor. Buenas noches, Skipper. ¿Ha estado hoy en Bay Ridge? Lo siento, no puedo evitarlo. Deberías avergonzarte de Knir. Sí. Sabía que pasaría esto. Cuando se mete en algo, jamás abandona. Siempre ha sido así. Pues quiero que acepte una misión en ultramar. Y convénzale. Bien, se lo diré y le llamaré más tarde. Sí, señor. ¿Diga? ¿El señor Buchanan? Está en la sala de archivos. Gracias. Hola, Tad. Hola. Steve, Mac quiere dejar el caso y tiene razón. Hace ya mucho tiempo que no aparece ningún 880.
Lo que él quiere es más actividad. Fue esta mañana con Oli a detener a la banda de Barozzi. Llegará de un momento a otro. ¿Algo más? No. ¿Qué hay por Washington? Calor. Querrá saber por qué me llamó el jefe. Por un asunto en Francia. ¿En Francia? Existe una fuerte demanda de dólares en Europa. Y una organización de Marsella está dispuesta a atenderla. Parece algo importante. ¿Cuándo te vas? No lo sé. Si no quiero ocuparme del caso, puedo rechazarlo. Acéptalo, Steve. Es un asunto de millones. 880 no es más... Un falsificador. Y si no podemos detenerle, es sencillamente porque no servimos. Diga. Ya tienen aquí a los Brody. Gracias. ¿Por qué nos han detenido? Tenemos nuestros derechos. Yo llamaré a mi abogado. ¡Silencio! Pascuale. No estaba hablando contigo. Giovanni. Giovanni. Me llamo Pascuale, señor. Pascuale. Hola, Giovanni. 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 Los Brody los hemos cogido con un montón de billetes falsos. Buen trabajo, Mac. También conseguimos las planchas. Vamos. Me he cansado ya de todos vosotros. Escúcheme atentamente. Se presenta usted en esas Naciones Unidas y les dice lo que yo he dicho. Una semana de silencio. Eso es todo lo que necesitan. Cuanto más hablen, más problemas tendrán. Soy irlandesa y lo sé muy bien. Buenos días. Buenos días, buenos días. Se ha roto un brazo y tengo que arreglarlo. ¿Cómo le gusta esa figura? Señorita Winslow, ¿puede subir conmigo un momento? Quiero enseñarle una cosa. Siempre se olvida de cerrar la puerta. Fíjese en su habitación. ¿Y las figuras? La que llevaba era la última. Las he visto salir de aquí una tras otra. Y esas cosas le hacían no sentirse tan solo. Inventaba historias sobre los lugares de donde procedían. Y le convencían de que vivía rodeado de buenas personas. Maggie, ¿qué ha pasado? Nunca pudo ganar lo suficiente para vivir. A veces recibía dinero de su primo Henry. Hasta que murió. ¿Y no le ha dejado nada? Creo que no. Qué resignado se mostró Skipper cuando su primo murió. Solo dijo, he tenido que enterrar al primo Henry. Pobrecillo. Siento haberme retrasado. ¿Quieres algo? No, gracias. Solo dispongo de unos minutos. ¿Camarero? Sí, señor. ¿Cómo te fue? He tenido un gran éxito. La cuenta, por favor. Hablé con el administrador que se ocupa de nuestra casa. Dijo que podría emplear a Skipper. Es muy hábil en los trabajos manuales. Le asegura el alquiler gratis y $70 al mes. ¿Verdad que es magnífico? Estupendo, desde luego. Estoy muy contenta. Yo también tengo noticias, Ana. Pues adelante. Me voy a Francia. ¿A Francia? Sí, un caso internacional muy importante. Steve, eso es estupendo. No he vuelto allí desde la guerra. ¿Y 880? Es un caso cerrado. Ah, ¿hay alguna posibilidad de que puedas acompañarme? No lo sé, puedo intentarlo. Inténtalo y consíguelo. ¿Y quién se va a ocupar de 880? Ni lo sé ni me importa. No es nada comparado con esto. Al, procura que te manden allí. Utiliza todas tus influencias. Te enseñaría los mejores lugares de París, de los que ni siquiera has oído hablar. Respetables, por supuesto. Yo solo estuve en los otros. Espero que le hayan gustado. Las ostras, espero que le hayan gustado. Ah, sí, estaban buenas, sí. ¿Tendré que desempolvar mi francés? Creo que iré en avión. Es decir, si no podemos ir juntos. En ese caso me gustaría un barco muy lento. Algo fuera. Están hablando de cuadros. Lo sé. ¿Seguro que has olvidado el caso 880? Mira, ya te lo he dicho antes. Por mí está totalmente olvidado. Alguien dijo una vez que un trabajo que no se acaba crea un vacío que ningún otro puede llenar. ¿A quién se le ocurrió una tontería así? A mí.
Skipper, ¿encontró usted la pareja? Se trata de mi último negocio en antigüedades. Se lo agradezco mucho. El lunes empiezo un nuevo trabajo. Ya se habrá enterado de lo que voy a hacer. Las noticias se transmitieron con tanta rapidez que hasta puedo felicitarle. ¿Cuánto vale esta? Querían que empezara hoy, pero les dije, empezar un trabajo nuevo en sábado no tiene sentido. Skipper, ¿cuánto? ¿La rueca? Ah, $3 como la otra. No sea tonto. Por la otra le di 5. Tenga. Cuando se empieza algo, hay que empezar por el principio. Sí, comenzar un trabajo nuevo el sábado es como... Bueno, estaba seguro de que tenía aquí $2. Estaba seguro. No los admitiré, Skipper. Están preciosas juntas. Y quiero pagarle el mismo precio. Y así será, en cuanto encuentre los $2. Hay que celebrar mi nuevo empleo. Compraré algunas cosas y una botella de vino. La espero, ¿eh? Skipper. ¿Eh? ¿Estás seguro de que fueron $3? La primera rueca. Ah, la primera. Sí, yo le puse la vuelta en su bolso. Ya veo que espera usted a alguien. Invítelo también a él. Buenas tardes, señor Buchanan. Hola, Maggie. Adelante. Hola. La hora exacta. Me gustan las personas puntuales. Vaya, un banquete. Si me hubieras avisado, hubiera preparado un discurso. Señor Buchanan, usted siempre tiene un discurso preparado. ¿Eh? Y casi siempre muy bonito. Eso ya está mejor. Si quieres, después de cenar, repasaremos el francés. Estuve hablando con el jefe. Le dije que buscara otro. Me quedo aquí. Tenía razón. Nunca podría olvidar a 880. Tengo que descubrirlo antes de ocuparme de ninguna otra cosa. Todavía no sé por qué me enfadé ayer. Me engañaba a mí mismo. Y no quería que tú lo supieras. ¿Cómo es que eres tan inteligente, eh? Ven. Deja que te vea. Sí, son tus ojos. Están llenos de dulzura y de sabiduría. Steve. Si detuvieran... A 880, ¿cuál sería su condena? Hasta 15 años de cárcel. Y le aplicarán la pena máxima, ¿no? Si logro atrapar a ese granuja, me ocuparé de que sea así. Lo que ocurrió en Bay Ridge le ha asustado un poco, pero volverá a actuar. Y hay muchos hombres vigilando, incluso en este barrio. Tengo la sensación de que...
¿No quieres decir? Diga. Sí, está aquí. Es para ti. Diga. Sí, hola, Tad. Sí, sí, a un par de manzanas de aquí. Sé dónde es. Muy bien, Tad, gracias. Estamos seguros. Han detenido a alguien que pasaba un 880 en una tienda de ultramarinos. Lo tienen en la comisaría. Te llamaré por teléfono en cuanto pueda. Lo siento, no puedo hacer nada. Por favor. Su marido está bien, señora. ¿Dónde está? Ahí lo tiene. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Bobby. ¿De dónde sacaste esto, Bobby? Se lo gané a John Sloan jugando a los dados. Me dijo que era suyo. ¿Sabes dónde vive Johnny? Sí. Les llevaré en un coche oficial. Sí. Gracias, teniente. A sus órdenes. Ahora, Bobby, vamos a ver a Johnny, ¿eh? Eso es. A mí me lo dio Willy. Habla más alto y díselo todo a este señor. Se lo cambié por todas mis chapas, hasta las especiales. A Willy, ¿eh? Sí, señor. Gracias, Johnny. Señora. Willy. Willy. ¿Qué? Ven aquí. ¿De dónde sacaste ese billete? Lo dejé a Mickey jugar de primera base y él me lo dio. Mickey tiene muchos más. Le puse tinta y me dije, voy a probar. Creí que era dinero del que usan en los teatros y que podía jugar con él. Ahí es, esa es la casa. Espera un momento, sargento. Sí, señor. Estaba ahí. Los chicos me estaban buscando y yo me escondí detrás de este carro. Entonces vino un perro y se puso a escarbar como un loco. Vi que aparecía un asa y empecé a tirar de ella. ¿Qué clase de perro era? Pues era más bien pequeño, con el pelo caído sobre los ojos, de color gris. Gracias, ya puedes irte. Viejo estúpido. Encárguese de llevarle a casa, sargento. Y guarde bien esa prensa. Nos veremos luego.
Mientras esperaba que volvieras, intentaba convencerme de que tenía que tomar esto con serenidad, con calma. Pero no puedo, Steve. Es un anciano. Y una de las personas más buenas que he conocido. Steve, no soportaría ni unos meses en la cárcel. Es un falsificador. No importa lo que tú o yo podamos pensar de él. Ha robado y tiene que pagar por ello. Ah, es usted, Ann. Magnífico. Se me ha adelantado. Qué bien. Gracias, Ann. Estupendo. Me fue difícil conseguir el vino que yo quería. Le dije a aquel hombre que... Vaya. Pero si es el señor Buchanan. Me alegro mucho que haya venido con usted. Sí, mucho. Va usted a ver qué vino tan estupendo. Ahora verá. ¿Dónde está el sacacorchos? Ay, gracias, Ann, gracias. Tenga, tenga, ábrala usted. Yo traeré los vasos. Pues sí, le dije a aquel hombre. Soy una persona que entiende mucho de vinos, mucho. Voy a por los vasos. Pues le dije al hombre, si le pido buen vino, es porque exijo buen vino, y no vinagre en una bonita botella. ¿Eh? Pertenezco al servicio secreto, Skipper. Aquel hombre no sabía que estaba tratando con un auténtico catador de vinos. Skipper. ¿Eh? ¿Ha hecho usted billetes falsos y los ha empleado? ¿Billetes falsos? Oh, sí, sí. Desde hace mucho tiempo. Bien, pruebe este vino. Servicio secreto. Vaya, vaya. Pues sí, desde hace mucho. Bien, vamos allá. A su salud. Exquisito. Ay, cuando un vino es bueno... Skipper. Lo siento, pero tiene que venir conmigo. ¿Con usted? Ah, sí, claro, con usted, claro. Probablemente querrán hacerme muchas preguntas. Veamos, habrá que preparar algunas cosas. Ah, por favor, no le dejarán entrar. No, no haría más que interrumpirnos. Y se pone tan nervioso. Sobre todo en los sitios que no conoce. Sí. Yo le cuidaré, Skipper. ¿De verdad? Gracias. Gracias. Por si tardo en volver, dele carne cruda una vez al día. Es lo que come. Necesitará un abogado. Yo tengo un amigo. ¿Abogado? Que... No, no. ¿Para qué vamos a molestar a nadie? El señor Buchanan y yo arreglaremos esto entre los dos. Sí, creo que habrá que tener en cuenta muchos detalles. Rellenar impresos y todo eso. Espero que no tardaremos. Siento tanto tener que molestarle. Y a usted. Tú quédate aquí y pórtate bien. Sí, señor, es cierto. Me dicen que han detenido 880. Sí, está ahí dentro. ¿Diga? Sí, señor Reynolds. No, señor, yo no diría eso. Hola, Mac. Este es 880. Pero si es el vejete de Borough Park. Sí, nuestro invitado de Coney Island. Ya me han hecho muchas preguntas. Pero a lo mejor a usted se le ocurren más. Amigo, podría hacerle más de un millón. Enhorabuena. Dígame una cosa, Skipper.
¿No se le ocurrió pensar que esto era lo mismo que robar? Que cada persona a la que usted daba billetes falsos sufría una pérdida. ¿Ha notado usted eso, señorita? Me pareció que lo decía muy deprisa. ¿Cuál era su pregunta? Hablaba de las personas a las que dio dinero falso. Quería saber si... Ah, sí, sí. Bueno, no era gran cosa. Nunca le daba a nadie más que un billete. Me aseguraba muy bien de ello. Todo bien estudiado, ¿eh? Sí, sí. Además, siempre les compraba alguna cosa. Y como ya ganaban algo, la pérdida no era tanta. Menos de un dólar. Seguro que a nadie le importaba. Skipper, sirvió usted en la Marina durante varios años, ¿no? Maquinista, de primera clase. Podía haber ingresado en un asilo de veteranos en lugar de cometer un delito contra su gobierno. ¿No hubiera sido mucho mejor para todos que usted? No, señor, ni mucho menos. Ya pensé en ello. Y mucho. Los asilados le cuestan al gobierno $82 mensuales cada uno. Yo solo necesito 40 o 50. Así que le ahorré mucho. Sí, muchísimo dinero. Bien, Steve. Llévaselo al comisario. No hay nada que hacer. Vamos. Skipper. Les doy las gracias a todos. Han sido ustedes muy amables. Lo intenté, Ann, pero fue inútil. Me dijo que yo era una buena persona, pero que dejara de molestarle con preguntas tontas. Ya lo sé. Insiste en declararse culpable y no quería aceptar fianza. ¿Le digo que espere? Sí, por favor. ¿No vas a ir al juicio? Si él no me acepta, no puedo hacer nada. Gracias, Gimpy. ¿Sabes algo acerca del juez O'Neill? Sí. Mira, Anne, es mejor que estés preparada. Tendrá que ir a la cárcel. Mi única esperanza era que la condena se redujera a un año o dos. Bueno, un año o dos no sería tan terrible. Ahora todo depende de los del servicio secreto. Está en sus manos. Eso ya lo sabía. Buchanan podría ayudarnos. Sí, creo que sí. Gracias otra vez, Jimmy. Me han mareado tanto que he tenido que venir. Y lo único que me dicen es que se trata de un tipo extraordinario y que nadie sabe lo que hacer con él. Si le viese, es un anciano inofensivo. ¿Inofensivo? ¿Y nos ha traído de cabeza durante 10 años? Yo también soy inofensivo, pero sé lo que voy a hacer. Voy a pedir que se le juzgue con todo rigor, como a cualquier otro delincuente. ¿Dónde está Buchanan? No me diga que ha abandonado. No, claro que no. Bueno, ¿dónde está? No lo he visto desde hace días. Pidió permiso. Pues quiero que hoy por la mañana esté en el juzgado. Allí estará, jefe. Vamos a desayunar. No pude dejar de venir. Atención, atención, atención. El Tribunal de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York se reúne en sesión. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días. Los Estados Unidos de América contra William Miller. Los Estados Unidos de América contra mí. El servicio secreto ha demostrado durante la vista preliminar que los billetes que el acusado reconoce haber distribuido y los recogidos por la policía llevan el mismo número de serie. Señoría, este caso le ha costado al servicio secreto de los Estados Unidos más tiempo y dinero que cualquier otro en toda su historia. Creo conveniente que el acusado... Perdone. Creo conveniente que el acusado preste más atención. Es que la señorita Winslow es amiga mía, señor. Esto es más importante. Sí, señor. Señor Miller, le daré a usted una nueva oportunidad para que nombre abogado.
Si así lo desea, ordenaré un aplazamiento del juicio. Con la venia de su señoría, ¿puedo acercarme al estrado? Los amigos del acusado me han pedido que le represente, y aunque él insiste en que no me necesita, yo desearía someter determinados hechos a su consideración. Señor Miller. Dígame, señor. ¿Quiere hacer el favor de decirme por qué considera que no necesita abogado? Pues a mí me parece que sería tomarse demasiada molestia para nada. ¿No le preocupa pensar que puede ir a la cárcel? ¿A la cárcel? Nunca estuve en ella, señor, y no me puede preocupar un sitio que desconozco. ¿Podrá ver su señoría que, a pesar de su objeción... A lo mejor hay allí excelentes personas. Adelante. Iba a decir, señoría, que a pesar de su objeción, alguien debe hablar en defensa. Solo hay una cosa que me preocupa, señor juez. ¿Sí? ¿Cuál? Lo que ha dicho ese hombre sobre que los Estados Unidos de América están contra mí. Yo creo que eso no es verdad. Cielos, los Estados Unidos de América. Son muchísimas personas para tenerlas en contra. Y yo tengo muchos amigos. Algunos están aquí ahora en esta sala y sé que no están contra mí. Con la venia de la sala me gustaría continuar. ¿Por qué no le pide a él permiso? Bueno, déjele que hable, señor. Lo necesita. Déjele que se desahogue. Siga, ya tiene usted su permiso. El acusado se ha declarado culpable, así que no insistiré sobre ese punto. Pero llamo la atención del tribunal hacia el hecho de que el acusado es un anciano, tiene 73 años. Señor Lee, siento compasión hacia un acusado de 73 años, pero siempre he tratado severamente a los falsificadores como norma de bien común. No veo ninguna razón para apartarme ahora de esa norma. ¿Algo más, señor Lee? Sí, señoría, hay algo más. Creo que se deben tener en cuenta las circunstancias bajo las que inició su falsificación. Comercia en chatarra. ¿Sí? Y es muy posible que un buen día, entre las cosas que recogió, se encontrara con la prensa y las planchas. No. Naturalmente, eso despertó su curiosidad y decidió hacer unas pruebas con ellas. No. Como hizo el niño cuando la encontró enterrada en el patio. Y a nadie se le ocurriría condenarle por ello. No. Señoría, yo no discuto no. que porque este no, hombre... No, no, señor Lee, está usted equivocado. Equivocado. Está equivocado, señor. Totalmente. Yo compré la prensa de imprimir. Y las planchas... Las planchas las hice yo mismo. Sí, así es. Me costó mucho tiempo. No es nada fácil, ¿sabe? No. No quiero que tenga usted una impresión equivocada, señor. No. Siento tener que contradecirle, señor Lee. Gracias, señoría. ¿El Ministerio Fiscal? No preguntaré. ¿Dónde está... Buchanan, el agente del servicio secreto que... ¿Está el señor Buchanan presente? Sí, señoría. Quisiera conocer su opinión. Jamás he sentido simpatía por los falsificadores y sigo sin sentirla. Estoy de acuerdo en que se les debe juzgar con toda severidad. Gracias, señor Buchanan. Si me lo permite. Sí. Quisiera añadir algo más. Si bien el acusado es culpable, no creo que se le deba tratar como a un delincuente común, como a un enemigo de la sociedad. No lo hizo ni por enriquecerse ni por avaricia. Solo hacía unos cuantos billetes cuando se encontraba en apuros. Y no siempre para él. ¿Usted detuvo a este hombre? ¿Está intercediendo ahora por él? Comprendo que esto no es corriente, señoría. Pero tampoco el acusado es corriente. Pregunte a sus muchos amigos si creen que Skipper es un enemigo de la sociedad. Yo lo he hecho. Todos afirman que es un hombre bueno, sincero, amable. Usted ha podido comprobarlo cuando el señor Lee intentó su defensa hace un momento. Skipper jamás consentiría que no se dijera la verdad. No es fácil encontrar hombres como Skipper. A mí me enseñaron a ser escéptico. Yo no quedé satisfecho ni con mi propia opinión ni con la opinión de sus muchos amigos y vecinos. Investigué su pasado para ver si tenía antecedentes en otras actividades delictivas. Comprobé que no había nada contra él. Pero descubrí algo que su señoría debe conocer. El acusado pasó parte de su vida en la Marina de los Estados Unidos. Y en 1918, cuando tenía 41 años, fue condecorado por su valor. He traído una fotocopia de la citación. Aquí tiene, señoría.
Se ha tomado usted mucho trabajo en favor de este hombre. ¿Por qué? Es difícil de explicar. Quizá estuviera influenciado por algo que leí el otro día, en un libro que encontré casualmente. La justicia se administra muchas veces según reglas fijas, sin tener en cuenta los sentimientos de la mente humana ni la caridad del corazón del hombre. ¿Encontró ese libro casualmente? Sí, señoría. Yo soy el autor de ese libro. Sí, señoría. A pesar de esa cita de mi libro, sigo creyendo que los falsificadores, sean quienes fueren, deben ir a la cárcel. No podemos hacer excepción en este caso ni en ningún otro. Este hombre ha infringido la ley. Sin embargo, en vista de la avanzada edad del acusado y de... y de todas las demás consideraciones expuestas en esta sala, la sentencia se reducirá a un mínimo de 9 meses de cárcel. Gracias, señoría. Sí, señor, muchísimas gracias. ¿Puedo acercarme al tribunal? Señoría. Gracias, Steve. Es gracias, que... Señor Lee, el sombrero. Sí. Me acaban de recordar que una pena de 9 meses no admite libertad condicional. Se condena al acusado a 1 año y 1 día a fin de que pueda salir en libertad provisional dentro de 4 meses. El juicio ha terminado. Pueden desalojar la sala. Gracias, señor. Skipper. Es cierto, sí, es cierto. Se me recuerda también que la sentencia debe ser acompañada de imposición de multa. Haremos que esta sea nominal. $1 de multa. ¿Tiene $1? Oh. Skipper, déjeme pagar a mí. No. Vamos. Skipper. Adiós. Iré muy pronto a verle. Gracias. Thank you.